better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming on to set me. I need to be alone like the way. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy te traigo la primera impresión de este serum de la marca Eterna Secret de vitamina C. Muchos de ustedes me han estado preguntando que si ya compré el serum de vitamina C de la marca Eterna Secret, que si lo voy a probar para que les dé mi opinión. Pues el día de hoy ya les traigo para que ustedes vean la primera impresión conmigo. Tengo días que lo compré, desde el lunes lo compré. Pero pues no pude hacer el video y el día de hoy vengo a grabárselos para platicarles y mostrarles mi primera impresión. Este es un serum de la marca Eterna Secret, te lo vuelvo a repetir. Dice vitamina C serum al 10%. Piel más luminosa, ayuda a aclarar manchas, ayuda a estimular la producción del colágeno. Tú ya sabes que a partir de los 25 años nuestra piel produce menos colágeno cada día y necesitamos utilizar cosas que nos ayuden. Este es un serum de vitamina C que te va a ayudar a que tu piel siga produciendo colágeno porque es antioxidante. Al ser antioxidante te ayuda para que la piel se vea más bonita, más luminosa, más hidratada. Ayuda para esas marquitas o esas manchitas, que tu piel se vaya viendo más bonita y más diferente. La vitamina C tiene muchos beneficios porque es antioxidante, te lo vuelvo a repetir. Y a mí me gusta mucho la vitamina C, pero esta no sé si me pueda gustar. Anteriormente he utilizado vitamina C de otras marcas y esta vitamina C, vamos a ver qué tal, si funciona o no funciona, si da resultados o no da resultados. ¿Valdrá la pena que tú la compres? Pues esta es mi primera impresión. Te recuerdo que muchas personas me dicen, ¿cómo puedes mostrar las cosas si ni siquiera sabes si funcionan? Por eso el título dice, y yo te lo digo, mi primera impresión. No es reseña, que te quede muy claro porque muchas personas siempre me preguntan. Te recuerdo que la primera impresión es una y la reseña es otra. ¿Que por qué no explico bien a detalle? Porque es mi primera impresión y cuando yo lo utilice te voy a platicar así a detalle cómo lo sentí. Viene así su presentación normal como la marca, así tiene sus productos. Naranja con dorado, tiene 30 ml y aquí dice que 100 usos. Antes de que me preguntes, ¿cuánto te costó? Ya te voy a decir que me costó 206 pesos. Lo compré en farmacia similar, lo compré el lunes. El precio puede variar. He escuchado que personas lo han comprado en 180, 190, no sé. A mí me lo dieron 206 pesos y eso que fue el lunes, que tienen 25% de descuento. No sé qué tenga que ver que varíe el precio aunque sean farmacias similares. Te lo voy a mostrar para que lo conozcas. Viene muy parecido a los otros, al de niacinamida, al de retinol. Son los frascos casi iguales, nada más cambia el tono, pero la presentación es así. Un envase oscuro que me gusta bastante porque así la vitamina C no se va a oxidar. De todas maneras, tienes que tenerlo en un lugar fresco donde no esté demasiado calor para que no se vaya a oxidar y se vaya a perder el efecto de la vitamina C más rápido. Viene así. Te voy a mostrar la presentación de adentro. Tiene su gotero, presionas, sacas el producto y es como blanquito, se ve como si fuera lechita, como un tono beige. Es así, no sé si puedes apreciar. Se siente muy suavecito. Me gusta porque se siente muy a gusto. Mira cómo brilla, cómo se ve mi mano. Se siente muy suave, tiene un aroma a vitamina C, sí huele como si fuera limón, a naranja, un aroma cítrico. Se absorbe muy rápido. ¿Te fijas cómo empezó a brillar de momento que lo apliqué y cómo se ve ahorita? Ya se absorbió. Vamos a ver si no queda pegajoso, porque a veces hay vitamina C que queda pegajosa y se siente la piel muy disgusto. Nada de pegajoso, queda perfectamente bien. La primera impresión me ha gustado, valdrá la pena, se notarán cambios en nuestra piel, pues voy a utilizarlo y luego te platicaré si sí me gustó, si vale la pena que tú lo compres. O tú ya lo has comprado, lo has utilizado, cuéntame, platícame, ¿te ha gustado, te ha ayudado con marquitas, manchitas, líneas de expresión para que tu piel se vea más luminosa, un tono más uniforme? Platícame para saberlo.
vamos a guardarlo y vamos a platicar un poquito sobre los productos de la marca Eterna Secret. La marca Eterna Secret tiene tiempo, tiene meses que ha estado sacando muchos productos de diferentes. ¿Para qué? Para armar una rutina más completa. No tenía todos los productos necesarios para armar una rutina muy completa porque le estaba faltando lo que están sacando justamente. Le faltaba ácido hialurónico en serum, ya lo tiene. Le faltaba niacinamida, ya la tiene. Le faltaba vitamina C, ya sacó la vitamina C. También le faltaba una crema que fuera casi para todo tipo de piel. Ya tiene la crema de ácido hialurónico. Son varios productos que he estado sacando que me han estado gustando. La verdad que sí vale la pena comprarlos. De todas maneras, te voy a estar haciendo rutinas. Déjame aquí abajo en los comentarios si quieres rutinas tanto de día, tanto de noche. Muchas personas me han estado preguntando, ¿puedo combinar vitamina C con retinol? ¿Puedo combinar vitamina C con niacinamida? ¿Puedo combinar el serum de ácido hialurónico con la vitamina C? Muchas dudas que tienen sobre los productos, cómo pueden utilizarlos. Ya saben que los encuentran en farmacia similar, que los pueden comprar, pero no saben cómo armar una rutina, cómo combinarlos, depende su tipo de piel, depende su problema. Puedes armar una rutina para pieles secas, para pieles grasas, para pieles mixtas, para pieles con acné, para pieles con manchitas, pero tienes que saber combinar cuáles productos debes de utilizar de día y cuáles productos de noche y cuáles productos no se pueden combinar. No todos los productos pueden hacer buen efecto utilizándolos juntos. Hay productos que los utilizas juntos no dan buen efecto. Por eso voy a hacer rutinas. Déjame aquí abajo en los comentarios si quieres rutinas actualizadas. Yo tengo muchos años de platicar de los productos de la marca Eterna Secret. Desde que inicié mi canal, utilicé estos productos. Han ido cambiando, han ido variando, muchos los han quitado. De los que yo anteriormente utilizaba, ya no los venden. Otros los siguen vendiendo, otros son nuevos, como este serum. Por eso voy a estar haciendo rutinas variadas, de diferentes, y platicarte cuáles se pueden combinar y hacerte comparaciones también con otros productos. ¿Vale la pena más los productos de la marca Eterna Secret o otros productos que tienen el mismo costo o casi igual de costo? A veces varían 20 o 30 pesos de diferencia de costos, pero ¿cuál valdrá más la pena que tú compres? Siempre te platico que las cosas son sobre mi experiencia, sobre mi tipo de piel. Mi piel es mixta, las cosas muy grasosas no me gustan, siempre te lo he dicho, pero por si tú eres nueva o nuevo en este canal y no has visto mis videos, pues te cuento qué tipo de piel soy y te platico las cosas que no me gustan. Cuando una cosa me deja la piel sensación aceitosa, grasosa, no me gusta. La piel lisa, luminosa, sí me gusta. Es mucha diferencia de utilizar unos productos a utilizar otros. Siempre yo estoy probando productos de diferentes marcas, de esta marca, de otras marcas. ¿Para qué? Para platicarte mi experiencia, para decirte cuáles me gustaron más a ti. Tal vez algunos te puedan gustar más a ti, otros a mí. Depende nuestro problema, depende nuestro tipo de piel. Pues te recuerdo que este serum, la primera impresión, me gustó. Vale la pena que tú lo compres. 206 pesos en la farmacia similar. Tiene 10% de vitamina C. Ya después te voy a platicar en la reseña más a detalle cuáles personas pueden utilizar vitamina C, cuáles personas no pueden utilizarla, a partir de qué edad se puede utilizar la vitamina C. Hay muchísimas dudas que voy a ir aclarando poco a poco. Por eso, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar compartiendo para que todas esas dudas se vayan aclarando en diferentes videos. También si tienes otra duda sobre algún producto, ya sea de esta marca o de otra marca, déjame aquí abajo en los comentarios. Cualquier duda yo te la puedo aclarar en otro de mis videos o en los comentarios te contesto. Aquí explica modo de uso. Dice aplicar mañana y noche. El serum de vitamina C se puede utilizar de día y de noche, pero es muy importante que utilices un protector solar. No nada más te vas a aplicar el serum de vitamina C y te vas a ir de compras en el sol porque te puede afectar. Puede tener el efecto contrario, de lugar de aclarar o desmanchar, puede pasar que se te manche o te oscurezca más la piel. Luego aquí dice aplicar 2 a 3 gotas sobre el rostro evitando el contorno de los ojos. Y luego ya te explica que distribuyas dando masajes circulares hasta que el producto se absorba. Son las indicaciones que tiene.
Este serum de vitamina C se puede utilizar tanto de día como de noche. Nada más que tienes que tener precaución de utilizar un protector solar. Yo luego te platicaré más a detalle cómo se utiliza, cómo se combina. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba y te quiero invitar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. ¿Ya sabías que tengo otro canal? Claro que sí, puedes pasar y suscribirte. Aquí abajo te dejo el link para que te suscribas, donde diga @lubellas, le das clic, te lleva a mi otro canal y te suscribes para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Espero que me haya ganado tu dedito arriba y nos vemos hasta la próxima.